Hola, en este video les voy a enseñar a cómo tocar la canción de Clubs de Coldplay con el intro y los acordes. Bueno, el intro lo podemos hacer de dos maneras. Para las personas que pueden hacer la cejilla, podemos hacer esto. Ponemos la cejilla en el traste 2, tomamos todas las cuerdas y con el dedo meñique ponemos en el traste 5 de la primera cuerda, obteniendo esta posición aquí con la cejilla, el meñique aquí en el traste 5 de la primera cuerda. Listo. Una vez obtenida esta posición, tocamos la primera cuerda, tocamos la primera cuerda, luego tocamos la cuarta y luego la tercera. La segunda, perdón, luego la segunda. Y la secuencia del intro se basa en tres cuerdas solamente. Bueno, la primera parte de la intro sería esta. Entonces tocamos primera cuerda y segunda cuerda, manteniendo la posición que tenemos aquí con la cejilla y el dedo meñique. Ese es el primer intro. Para los que pueden hacer la cejilla. Para los que no la pueden manejar, hay un método más fácil que es lo mismo, solo que la posición es distinta y es para personas que apenas están aprendiendo. Bueno, seguimos con este, con esta, con este. Entonces tocamos primera, cuarta, segunda. Repetimos lo mismo. Dos veces sería. Y al final agregamos. Nos devolvemos. O sea. Esto sería. Entonces al final sería. Al final sería. Repetimos la tercera, o sea, sería así. Listo. Sería dos veces normal. Sea. Listo, una vez tengamos esto, la segunda posición sería con el dedo 2 en traste 3 de la primera cuerda y con el 3 traste 4 de la tercera cuerda. Esto nos quedaría así. Y ahora no tocamos, o sea, ahora hacemos lo mismo. Primera cuerda. Cuarta cuerda, y en este caso tocamos la tercera cuerda y volvemos a primera, cuarta, tercera, primera y tercera. Esto nos quedaría así. Pero esa parte sí la repetimos dos veces, o sea, esto sí sería así. Dos veces. La primera parte una vez, la segunda dos veces y la última una vez. Esa sería la segunda parte. La última parte, solo hay que subir el dedo 2 hacia arriba. Tocamos la cuerda, la segunda cuerda, traste 3 de la segunda cuerda. O sea, estamos en esa posición desde el traste 3 de la primera cuerda y pasamos al traste 3 de la segunda cuerda. Solo hacemos esto. Y esta posición la mantenemos aquí, este dedo lo mantenemos en el traste cuarto de la tercera cuerda. Y una vez tengamos eso, solo tocamos las tres primeras. Hacemos lo mismo. Primera, en esta ocasión sí tocamos primera,
segunda, tercera, primera, 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 segunda, tercera, primera, segunda, tercera. Y cuando vamos a terminar, ya. Terminamos en la primera, o sea, primera, segunda, tercera. Terminamos en la tercera cuerda, la tercera. Y todo esto nos quedaría así. Y así nos quedaría. Entonces sería la intro. Bueno, y la intro para las personas que no pueden hacer la cejilla es muy sencilla. Lo único que tendríamos que hacer es poner el meñique en el traste 5, traste 5 de la primera cuerda. Y bueno, lo que haríamos es tocar traste 5, primera cuerda, traste 5 y tocar al aire. Sería traste 5 y tocamos la cuerda al aire. Y con el dedo 1 en la segunda cuerda, traste 2 de la segunda cuerda. Eso nos quedaría así. Sería traste 5 al aire, segundo traste, segunda cuerda. Entonces sería quinto traste, primera cuerda, al aire, segundo traste, segunda cuerda. Se repite. Al aire, segundo traste, segunda cuerda. Y terminamos quinta cuerda y al aire. Ahí. La segunda parte sería con el dedo 2, traste 3 de la primera cuerda. Y tocaremos traste 3 de la primera cuerda. Tocamos al aire y la segunda también la tocamos al aire. O sea, nos quedaría así. Esa parte la repetimos dos veces. Y por último sería la posición de un mi menor. Yeah. Y pues ya le van metiendo como el swing a la canción para que suene. Entonces todo esto sería. Y ese sería el intro para las personas que no puedan hacer la cejilla. Aquí. Bueno, ahorita vamos. Vamos con los acordes. Vamos a utilizar un re mayor. Yo lo hago con utilizando ese dedo, el pulgar, pero ustedes lo pueden hacer así. Yo lo hago como un mi, como un la mayor en la guitarra, pero no, yo lo hago así. Yo utilizo ese re mayor. Ahora vamos a utilizar un la menor. Un mi menor. Let's go. Y pues esos son los acordes y como les expliqué, los dos intros, el fácil con la cejilla y el sin la cejilla.
Y pues eso es todo por hoy. Espero que les sirva el video. Y si tienen alguna pregunta o alguna canción que quisieran que subiera del tutorial, me lo pueden pedir en los comentarios. Y gracias.